pero van formando parte de ti y es muy difícil que nadie te las quite. Yo, y más en este libro, no creo que tenga tanto mérito porque son historias de personas que conozco, que las he amoldado un poquito a mi manera. He cogido, la parte de las historias que a mí más me parecen entrañables, aunque Iñaki ha llorado mucho con ellas, pero a mí me parecen bastante entrañables. Pero igual más que por entrañables es porque es de sentimientos muy nobles. Solamente he cogido el amor a uno mismo, el pelearse por lo suyo, pero sin ofender nunca nada a nadie y sin rendirse, que me parece muy importante en esta vida no rendirse. Entonces, cada historia lo que he intentado ha sido meterme en el personaje, o al menos como yo veo esa persona, porque no son personajes, son personas, y entonces me he puesto en su piel, como si fuese yo, y desde mí, si fuese él o ella, es como lo he escrito. Entonces, claro, hay gente que es muy mayor, hay historias muy diferentes. No creo que tenga tanto mérito porque las historias realmente no son mías, son recogidas y mi labor ha sido meterme en esa piel, bajo mi propia esencia, y recoger lo bonito de cada una de esas historias. Y bueno, desde ese punto de vista me preguntaban si me había costado mucho trabajo y por eso no me ha costado mucho. Además son historias cortitas y bueno, son, yo digo entrañables por eso, porque es la parte bonita del vivir, ¿no? Lo que no quita la parte dura del vivir. Porque después de releer los relatos una vez de recogidos, me di cuenta que la muerte está totalmente presente. Digo, ostras, yo quería hacer un libro de amor y me ha salido con mucha muerte. Pero es que la muerte también es parte de nuestro día a día. Todos tenemos padres, madres, tíos que se nos van yendo, y con los que a unos tenemos más afinidad que con otros, y hay algunos que nos faltan que estamos continuamente con ellos también dentro, ¿no? Eso también aparece, pues una persona que se queda viuda, por ejemplo. Entonces, hay muchos relatos diferentes. Y también es un poco un alegato a lo que llaman tercera edad, vejez, ancianidad, como lo queráis llamar. Porque creo que en esta sociedad somos muy incultos y tratamos a la gente que tiene muchos años como si serían personas ya que no les rige la cabeza, que por desgracia. Que es eso de una persona con mucha edad que se siente ninguneado por todos los demás. Y creo que en la vejez, no por viejo, sino por las experiencias que vas acumulando en la vida, se recogen una cantidad de riquezas importantísimas y no las damos ningún valor. Y me daba la gana a mí de sacar aquí y llamar un poquito la atención a toda la sociedad, de decir basta ya de arrinconar. Lo estoy diciendo con las personas mayores, pero a las mujeres nos ha pasado y nos sigue pasando. Con los niños y con los adolescentes hacemos lo mismo y no nos damos cuenta que cada etapa de la vida tiene mucha riqueza y nos transmite mucha riqueza, y tendríamos que ser un poco inteligentes y de los niños recuperar la inocencia, de los adolescentes la prepotencia y el yo puedo con todo, que se nos va quedando también por el camino. Esta edad media que estás un poquito más liado en supervivir y en criar tu familia y tal y cual, pues bueno, se queda un poquito ahí en medio. Y luego en la vejez, que te tienes más tiempo y tienes muchas más experiencias y tienes mucha más gente alrededor, también teníamos que aprovecharles y aprender de ellos, porque yo de los libros no he aprendido nada a nivel existencial. De los libros no, he aprendido cosas, teorías y ya está, pero a nivel existencial he aprendido de la gente de mi alrededor y sobre todo de mis padres, mucho, muchísimo de mis padres, lo que más. Y he aprendido muchísimo con mi hijo,
que parece mentira, yo me alucinaba, digo, ¿cómo puedo aprender tanto desde que era bebé, desde que nació? Yo siempre digo que he nacido tres veces, el día que nací, el día que nació mi hijo, que me cambió mi forma de pensar, de ver cierto tipo de cosas, y el día que murió mi padre, que me enfrenté a otra realidad también, que la oyes en los demás, pero no la vives. Cuando la vives ya, es como otra etapa, ¿no? Y vas viendo también, cambias tú y cambia la sociedad, o tú la ves desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lo que quería recoger en...